Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo de Publicidad de Celoso. Ya estamos aquí con grandes personalidades. Ya tenemos aquí a Sonido Herbie. Ya estamos aquí con el señor Antonio, con el amigo Quique de Sonido Herbie. Ya estamos aquí, pues, en esta entrevista. Y pues más que entrevista, es una convivencia. Detrás de la cámara ya tenemos a Publicidad de Espanda, mi esposa. Y pues vamos a iniciar aquí con Antonio, porque pues yo creo que es la cabeza, ¿no?, de Sonido Herbie. Y pues quisiera que nos comentara sus inicios. ¿En qué año fue que inició el sonido? Pues antes que nada quisiera darle las gracias a Dios por permitirme de estar ahorita aquí con ustedes. Dar las gracias a ustedes también, ahora sí, por esta entrevista. Nosotros pues ya tenemos un poquito de tiempo, que un inicio de, estamos hablando de del año 77, del 77 para acá empezamos con el, así como dicen, pues hacerla de sonidero. Venimos ahora sí que trabajando, haciendo pues ahora sí lo que nos gusta hacer, ¿no?, ser sonidero. Hasta ahorita pues gracias a Dios hemos estado pues con el trabajo siempre. Pues qué te puedo decir, ¿no? Hay muchas cosas que hemos vivido como sonideros. Yo creo que tú también lo sabes, porque pues también eres sonidero. Y pues ahora sí que en este ambiente pues se viven muchas experiencias, ¿no? Muchas experiencias, pero pues te digo de nuevo, nos gusta hacerlo y pues lo hemos disfrutado, lo hemos vivido ahora sí que paso a paso, año con año. Han sido pues ahora sí que pues una trayectoria pues entre, pues sí, te podría decir entre unas altas y bajas, ¿no? Porque digamos nosotros en el año que fue, pues no tengo, sí, ahorita no me acuerdo de qué año, pero más o menos hace 25 años, pues tuvimos una desafortunada, ¿cómo se podría decir?, una desafortunada forma de estar como sonidero. Nosotros perdimos el sonido, nos robaron, y pues ahora sí que pues gracias a Dios seguimos adelante, ¿no? Sí, me comentaba que inició en los años 70, ¿no? En el, yo creo que fue en la época, no sé, del chachachá, de las rumbas. Yo creo que todo ese tipo de ambiente, ¿no? En ese tiempo, ¿cómo era el ambiente sonidero? Pues ahora sí que, bueno, aquí digamos, a pesar que ya, digamos, bueno, ya tiene un poquito de tiempo, pero digamos pues casi viene siendo lo mismo, ¿no? Yo no encontré todavía el año de, digamos, de Sonido La Changa, de todo, es que sí era el cha-cha-cha, era el mambo, todo ese tipo de, así, de generación de música. Nosotros, digamos, ya encontramos, digamos, lo que es la cumbia, la salsa, uh-huh. Pues ya un ambiente, pues ya más evolucionado, ¿no? Sí. Ya con la música, en aquel tiempo, la música, discoteca, pues más la salsa, ¿no? Digamos nosotros, pues somos polifacéticos, ahora sí tocamos un poquito de todo. Y entre este ambiente, pues la verdad, pues sí, hemos vivido muchas generaciones y muchos cambios de música, pero en sí, digamos, pues lo que no muere y lo que siempre será, será la cumbia, será la salsa, pero más la cumbia, porque la gente es más, se adapta más a bailar la música de cumbia que la salsa. Sí. Y yo, digamos, he sido cumbiambero, ahora sí que no salsero, sí, sino cumbiambero. Ahora sí, como dice uno, ¿no?, en el ambiente sonido somos charangueros, pero cumbiamberos. Ahora sí,
Nosotros proyectamos más la música de cumbia que la salsa o que el, digamos ya el reggaetón y todo, que todo ese ambiente pues también entra porque pues es un género de todos los jóvenes. Así, aquí ya los jóvenes pues bailan un poquito de todo, desde, digamos, estamos, digamos, digo, con la cumbia que nunca va a morir, porque pues ahora sí que esa viene de generaciones atrás, digamos, no como el cha-cha-cha, la rumba, o digo, bueno, el mambo, todo el danzón, que todavía se baila, pero digamos ya es muy, muy poco, Muy ¿no? poca. Aquí es, ahora sí que es la cumbia, la salsa, y es lo que siempre, siempre hemos proyectado y lo que siempre hemos vivido con los jóvenes, ¿no? Así que aquí yo he visto salir muchas generaciones de jóvenes, que hasta ahorita, digamos, todavía estamos hablando, digamos, hasta del 2000 para acá, jóvenes que pues nos siguen todavía, ya nosotros les decimos los chiquirrucos, porque jóvenes, niños y ahorita ya hasta abuelos ya Sí. también, ¿no? Pero todavía andan, andan y les gusta, digamos, el ambiente de sonidero, les gusta pues la cumbia, les gusta la salsa, pero en sí es más la cumbia, ¿no? Okay, me comenta que pues ha sido más cumbiambero en esta trayectoria que lleva del sonido, lo que es sonido Herbie. ¿Siempre se ha llamado sonido Herbie o anteriormente tenía otro nombre? Bueno, yo cuando inicié con un nombre que se llamaba Sonido Zafiro. Nada más que, digamos, había otro y dije, bueno, pues hay otro igual, pues le cambié el nombre. Dije, no, pues no, ahora sí que no podemos andar dos iguales y ahí le cambié el nombre. Eso fue al inicio. Digamos, después de unos, de, yo pues sería unos 2 años, le puse, bueno, busqué otro nombre y encontré un nombre que se llamaba Denis. Y así también anduvimos trabajando en los inicios con sonido Denis. Que ya eso ya fue, que sería por los 90 más o menos. Pero también me apareció otro que se llamaba Denis y pues muchos, luego no les gusta que traiga uno el El mismo mismo nombre, nombre, ¿no? sí, ya cambié otra Ajá, vez de y ya nombre. de ahí dije, no, pues ya, pues como luego en veces muchos se ponen de que vamos a echarnos un mano a mano por el sonido, y no, por el nombre, dije, no, mejor voy a tratar de buscar otro nombre. Y ya desde ahí para acá, digamos, estamos hablando, pues ya de los 90 para acá, encontré pues el nombre de Herbie, y ya de ahí, ahora sí que hasta la fecha, ¿no? Tenemos el nombre de Herbie. Y pues aquí andamos. Ok, o sea que duró alrededor de que sean unos 10 años con Sonido Zafiro y con el nombre de Sonido Zafiro y otros 10 años con el nombre de Sonido Denis. Entonces ya en la década de los 90 ya fue cuando le cambió el nombre a Sonido Herbie. Ahora, dicen la pregunta obligada, ¿el por qué llamarle Sonido Herbie? Pues aquí yo buscaba un nombre que no fuera muy popular, un nombre que no fuera muy perdón, que no fuera muy pues ahora sí que ya, como dice uno, ¿no? Muy choteado de nombres casi iguales. Entonces yo decía, pues un nombre diferente, un nombre diferente. Yo le puse Herbie porque me gustaban las miniseries de Cupido Motorizado. Y ahí sale el bochito con el nombre de Herbie. Entonces yo dije, no, pues, ¿qué será? No, pues yo creo que, pues, ¿cómo se dirá? No, al momento lo oye uno Herbie, como que no, pero dije, no, pero sí, yo creo que, pues es algo diferente y yo creo que no tan fácil otro lo va a tener, ¿no? Y de ahí, salió el nombre de Herbie y hasta la fecha. Ahora sí que tenemos ese nombre de sonido Herbie. Sonido Herbie, yo creo que como bien lo comenta usted, es un nombre original y pues como dice usted, hay que salir de la rutina, ¿no? De los otros nombres que pues ya son de renombre, ya son famosos y pues como que copiar pues ya es como que no está muy bien, ¿no? Buscar algo original y pues ahora sí que pues qué bien, ¿no? Y yo creo que le ha funcionado, ¿no? El nombre y tanto como el nombre, pues yo creo que su trayectoria, ¿no?
Quisiera también que me comentara, y pues a todo el público que nos estará viendo ahí en el YouTube o en el Facebook, a partir de qué edad inició usted con el sonido, o cuántos años tenía aproximadamente. No, pues ya estamos hablando, tenía yo como unos 20 años, ¿no? Nada más que, bueno, aquí antes de sonidero era yo músico. Ahora sí, siempre me gustó la música desde niño, ¿no? Ahora sí que me gustaba ir a los bailes. Veía anteriormente, en mis tiempos, como dicen, eran grupos, no era sonido. Y pues me gustaba mucho, digamos, ir a los bailes, me gustaba pues ver oír el audio y todo. Llegué a tener también un grupo musical, con otros tres jóvenes, otros dos amigos. Armamos un grupo y así lo llevamos a cabo. Pues también, o sea, anduvimos trabajando en la calle, en fiestas y todo. Pero pues como era una sociedad de tres, como que en sociedad, luego hay en veces no, pues no llega uno a congeniar bien. Yo llegué el momento después de unos, ¿qué será?, 4 años, ya trabajando como en grupo, no funcionó, no funcionó, y pues yo me retiré del grupo y lo que yo tenía me lo dieron. Y de ahí empecé, digamos, a tratar de hacer sonido, ¿no? Ahora sí que tengo el ambiente de la música, me gusta, me ha gustado. Y yo dije, bueno, pues ahora, bueno, ya no pude con el grupo, pues ahora con sonido. Y así empecé otra vez, ahora sí que a comprar como todo, ¿no? A empezar a comprar cositas, sonido, que ya sabes que siempre cuando empieza uno, pues no empieza uno sabiendo. Ahora sí que empieza uno, ahora Poco a sí que poco, ¿no? poco a poco aprendiendo, comprando, desechando cosas que pues luego a veces ni le sirven a uno. Pues yo empecé así, ahora sí que comprando cositas que pues no me servían, pero pues yo me emocionaba porque decía, no, ya tengo mi sonido. Pero ya cuando ya empezó el ambiente sonidero, ya a pegarse, a despegar más fuerte, pues ya ahora sí que veía yo, iba yo a los bailes y veía, por ejemplo, en aquel tiempo, digamos, a Sonido Super Huilo, Sonido Tacuba, ya los veía y veía lo que traían y decía, no, pues esto es lo que hay que traer, ¿no? Como sonidero. Y ya de ahí pues ya fui también igual comprando mis cositas, comprando aparatos, comprando mis bocinas, y armándolo, y de Poco a poco. ahí fuimos despegándonos poco a poco, ¿no? Hasta, digo, ya pues ya después ya de que pasó lo que también tengo, ahora sí que llegó, pero como nos gusta, pues aquí andamos, ahora sí que pues ya de tiempo, que luego en veces como dicen, luego pues no se hace uno muy popular, muy conocido, pero sí, digamos, si hablamos de aquí de Valle de Chalco, pues casi aquí fue el inicio de Sonido Herbie aquí en Valle de Chalco. Yo, digamos, llegué aquí cuando apenas empezaba todo Valle de Chalco, desde allá, desde el retorno para acá. Ahí empecé, ahí me conoce mucha gente también. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que ya Valle de Chalco ya es pues una ciudad, ya Prácticamente. y pues aquí andamos, ¿no? Haciendo bailes. Antes pues éramos uno de los únicos que andábamos aquí haciendo bailes, haciendo tardeadas, y pues sí se juntaba la gente, se juntaban los jóvenes, pero eran muy diferentes, digamos, esa época, digamos, de jóvenes, porque iban a divertirse, iban a bailar, iban a disfrutar lo que es la música, a conocer, ¿no? Ahora sí que parejas, ahora sí que aquí los jóvenes, ya ves que en los bailes pasa esto, ¿no? De que uno reúne a los jóvenes y los jóvenes pues son los que hacen el paquete, ¿no? El paquete, digamos, del ambiente, ahora sí que
de todo, uno sin los jóvenes, sin la gente, sin el público, pues no somos nada. Sí, no, digamos, uno como sonidero, así que se debe a los jóvenes, al público, ¿no? Ahora sí que a toda la gente que le gusta, digamos, ahora sí que la música sonidera, pues a ellos, ¿no? Digamos aquí, pues todavía, gracias a Dios, hay mucho joven de aquella época, estamos hablando, bueno, no de aquella época, pero sí de, digamos, del 2000 para acá, que todavía nos sigue, nos ve y dice, uy, pues, todavía existe. No, pues sí, todavía andamos aquí, todavía andamos batallando, aquí batallando, que pues ahora ya es un poquito más, pues más difícil, ¿no? Porque ya, pues ya como dicen, ya somos bastantes sonidos, pero como todo, el sol nace para todos, ahora sí, todos tenemos un pedacito de, ahora sí que, de este sol y de este ambiente. Muy bien, lo que me comentaba, que el día de los bailes ya no son como antes, ya la gente ahorita ya no va a divertirse. Yo creo que hay mucha gente que sí se va a divertir, pero hay veces que hay gente que es, que se ajena a los bailes. Yo creo que nada más van por, como dicen, por ver qué agarran, o como dicen, a buscar pareja, y hay veces que salen hasta en broncas, ¿no? Porque salen peleados y golpeados, y hay veces hasta muertos, ¿no? Sí. Bueno, ahorita tocando ese punto, tocando el punto de qué fue lo que lo motivó a usted para ser sonidero. ¿Cuál fue su motivación y cómo fue que inició? Pues te digo, bueno, aquí la motivación es de que desde niño me ha gustado la música. Me ha gustado la música, me ha gustado el ambiente, ahora sí, del baile, ¿no? Y yo creo que pues eso es así que la motivación. Y más que nada, yo creo que la sangre, digamos, mi papá ya falleció, pero él era músico, y yo creo que traemos ese gusanito, ¿no? De la música. Y entre la música, digo, fue primero grupo, ya después, pues lo que es el sonido, que es lo que, digamos, pues uno, digamos, se va uno a lo popular, ¿no? A lo que la gente pide más. Digamos, entró el sonido, pues que era lo que la gente pedía, pues un sonido, ¿no? Entonces dice, no, pues vamos a hacer un sonido. Y digamos, te gusta la música, te gusta el ambiente, así que de bailes y todo, pues uno es lo que lo motiva a decir, no, pues sí, voy a hacer un sonido. Y de ahí, ahora sí que te digo, se vino la idea de hacer un sonido, y pues hasta ahorita andamos aquí con esto mismo, ¿no? Del ambiente sonidero. Pero yo me refiero a ¿hubo algún motivo, no sé, vio algún sonido en aquella época, algún sonido que le llamara usted la atención y que dijera, ah, no, pues este sonido yo lo vi y yo también quiero ser sonidero? Bueno, mira, digamos, más que nada es por el gusto a la música, pero la verdad, pues sí, también hay, digamos, a mí me fascinaba mucho, digamos, oír a los sonidos, digamos, te digo, en aquel tiempo era, para mí era Super Willo, Sonido Tacuba, que en aquellos tiempos, pues, digamos, estamos hablando de en los 70, que era un buen sonido. Sí. Ahora sí que Sonido Tacuba, Sonido Super Willo, y ahora sí que, como dices, ¿no? Ahora sí, por el gusto de verlos y ver lo que traían y cómo se oían, pues es lo que lo motiva a uno también, decir, ah, no, pues yo quiero ser sonidero y quiero ser como ellos, ¿no? Pues ya ahorita ellos pues ya no existen, ya no están, ¿no? Como sonideros, pero ahora sí que es parte de eso, de que andamos aquí ahora sí como sonideros, con el Rolas, sonidos que pues en aquel tiempo venían así muy fuertes, y también ahora sí que con una persona que ya no está aquí, con un amigo que tuve, que se llama Sergio Amaral. Él también era un sonidero también, que era sonido diplomático de ahí de Nesa. También ahora sí que un buen sonido para mí era un buen sonido. El señor ya falleció, en paz descanse él. Y la verdad, ahora sí que
Pues todo eso, digamos, con este señor yo aprendí mucho porque él, aparte de sonidero, era técnico, y la verdad él me enseñó bastante, ¿no? De cómo conectar un aparato, cómo así, porque pues no es igual conectar un aparato de un grupo que conectar un aparato de un equipo de sonido. Diferente. Y aparte, pues tiene uno que aprender un poquito a, pues a tener oído para poder, pues ahora sí que, como dicen, ecualizarlo, ¿no? Ecualizar la audio. Y la verdad, yo por medio de este señor, pues aprendí bastante. Él, ahora sí que, él fue una parte también de este sonido. Ahora sí que él, digamos, hacía aparatos, bueno, ya estando ahí, fue también parte de lo que me pasó, ¿no? De que me robaron el equipo, y él empezó a hacer aparatos hechizos. Y él, yo ahí tengo una consolita que me hizo, no, ya tiene bastantes años y es ahí la conservo, una consolita hechiza. Pues con eso volví a empezar y con aparatos que ahí tengo también, que ahora sí que fueron el inicio de nuevo, ¿no? De estar como sonidero, porque pues ya digamos, comprar de línea, pues la verdad es bastante caro. Es caro y pues ya digamos uno también empieza con la familia, los hijos empiezan a crecer y la verdad pues son gastos que pues no, y aquí pues el apoyo de perdón, de mi esposa pues ha sido mucho también para poder estar aquí como sonidero, porque ya ves que en este ambiente digamos uno poco a poco va uno superándose. Pero es luego en veces dejando luego en veces sin comer a la familia, porque uno con tal y comprar un aparato dice, no, pues sabes qué, Se gastó la quincena. sí, no, te voy a quitar la mitad para poder Sí. comprar este aparato, comprar esto. Sí. Y la verdad, pues es eso, ¿no? Ahora sí que, porque también no es nada fácil, ¿no? Como sonidero no es nada fácil. Ahora sí que hay que darle un mantenimiento también al audio, que la verdad pues sí cuesta. Y yo creo que pues todo compañero sonidero pues lo sabe, ¿no? Que digamos mantener un equipo pues es difícil, pero nos gusta y aquí estamos y le echamos ganas. Y ese es lo bueno y ese es lo principal, ¿no? Echarle ganas y pues estar día a día, ¿no? Constantes. En aquella época, ya casi pegándole a los 90, ¿no? Cuando tenía el otro nombre de Dennis y el otro nombre Zafiro, ¿cómo es que era la música? ¿Cómo la proyectaba? ¿La proyectaba en disco de vinil? ¿O ya existían los cassettes? Pues bueno, ya en todo ese tiempo eran tanto como los discos de acetato, que eran los de pasta, que pues, ya sabes, en un tornamesa pues era donde los así tocaba uno, ¿no? Y cassette también, ahora sí que había, pero pues yo siempre, digamos, era ahora sí el disco de acetato, ahora sí en un tornamesa proyectar la música. Y pues luego pues era difícil conseguirla porque también la música era muy cara. En aquellos días también conseguir un tema era muy caro, ahora sí que no lo conseguías tan fácil. Uno, pues lo normal, iba uno a Tepito y a ver, consígueme este tema y todo para ir más o menos actualizándose, ¿no? No lo de ahora, que ahora pues ya la música, hombre, donde quiera la encuentras. Sí, lo descarga uno de internet. Sí, pero te digo, ahora sí, pues antes era los discos de acetato, que eran los que pues andábamos trabajando. Igual ahí por ahí tengo una cajita donde guardo todos también mis discos principales, que ahorita hay mucha música que pues no la hay, ¿no? No la encuentro uno tan fácil así en los discos de ahora. Los discos de Ya ahora. digamos en un compacto, ¿no? Ya no tan fácil los encuentro. Pero pues ahí conservamos nosotros, ahora sí que pues parte de lo que del inicio que tuvimos pues en los 70, tanto como pues, bueno, ya aparatitos, ya digamos yo ahora quisiera tener digamos tornamesas que tenía yo en aquel tiempo, digamos de los modelo 88, que era el normal que andaba uno Sí. trabajando y todo, que cualquier sonido lo traía.
Pero fue lo que pues me quitaron, ¿no? Me bueno, ya de ahí pues ya no pude conseguir también unos buenos tornamesas, ya eran del modelo 21, ya tornamesas ya más, bueno, más recientes, Más actualizadas, sí. pero aún así, ahora sí que pues tiene uno que proyectar la música y tiene uno que buscar en qué forma pues hacerlo, ¿no? Ahora sí que busca uno la, ya sea hasta en tocadiscos de consolas, buscaba y en eso los ponía con tal y así ir a tocar, ir a poner mi música y pues es bonito, ¿no? Es bonito el ambiente sonidero. Yo creo que aquí lo que tú me, bueno, me comentaste también ahorita, digamos, uno pues lo que hace es, si es un baile o vas a tocar a un lado, vas porque vas a proyectar una música, vas a hacer bailar a la gente, quieres que la gente baile, que se haga un ambiente bonito, pero desgraciadamente hay jóvenes que pues luego distorsionan todo, ¿no? Ya sea porque pues se drogan o algo, luego en veces ya los jóvenes luego ya traen pleitos, pues son los que luego distorsionan pues un baile, ¿no? Así que por eso yo pienso yo que por eso también en el ambiente sonidero, los bailes masivos, los bailes que hacía uno en tardeadas, pues también por eso también se fueron acabando, ¿no? Porque pues ya los jóvenes como que se fueron un poquito desviando de la música, de un ambiente de ir a divertirse y todo, ya ahorita ya es muy difícil ya hacer un baile masivo porque pues ya tiene uno miedo con los jóvenes. Sí, Sí. de que vayan a empezar con pleitos, ¿no? O broncas. En ese entonces, usted, don Antonio, ¿con qué equipo tocaba? ¿Qué equipo traía en aquel entonces? Pues ahora sí que, digamos, yo en aquel tiempo, digamos, de primero pues traía, digamos, unos aparatos Rapson, los HF, que pues muy conocidos, ¿no? Por el ambiente sonidero, los modelos 1000, que eran de 11 botones, Sí. bueno, con esos bueno, con ese tipo de aparato yo inicié. Ya después ya, pues como dicen, ¿no? Va uno aprendiendo, va uno viendo qué es lo que ocupa uno como sonidero, y pues ya fueron ya los Pibis 800, ¿no? Los burritos Los que burritos, sí. conoce uno. Ya fue lo que empezamos a meter, pero primero pues eran los ahora sí que los aparatos Rapson, pues la voz, yo hasta ahorita, ¿no? Uso la bocina Vixen, que era la bocina Vixen, ya después también que empecé a meter, porque te comento, digamos, cuando yo empecé de primerito así a comprar cosas, pues era, pues se podía, bueno, ahorita lo digo así, ¿no? Chácharas, ¿no? Que bocinas que ni me servían ni nada, bueno, no me sirvieron más que nada, pero ya después ya fuimos ya aprendiendo, viendo, y ya decía, no, pues una bocina Vixen, Una una Pro. 18, ¿no? Ya y las comprando. Yo desde que inicié, a mí me gustó la marca, ahora sí que la Vixen, y desde ahí, ahora sí que desde que empecé a comprar bocinas, ya fue así que la Vixen, los ya digamos tengo los Rapson, eso fue al inicio, cuando era Zafiro, todavía cuando era Dennis también, y ahí ya fue cuando ya empecé a, todavía traía mis Rapson, pero ya empecé a meter ya así que ya la marca Pibi. Y ya de ahí empecé con un 400 y ya después un 8 y así, 800. ya empecé a meter los 8 y Y en bafles, en bafles, pues lo que eran los roperos. los roperos eran así de cuatro bocinas, los roperos cuadrados de 1.20 por 1.20, 60 de fondo y ahora sí, pero pesadísimos, que la verdad pues ahora sí que para cargarlos no era Con tan cuatro, fácil, sí, era mínimo cuatro para para todo. poderlos ahora sí que mover, levantarlos Sí. y empalmarlos, porque siempre hay andar, y pues las Las trompetas, ¿no? trompetas, sí. Yo digamos, en aquel tiempo, estaba la marca Philips de un diagrama, que para mí era muy bueno, y igual la unidad Philips, las primeritas fueron unas unidades muy buenas que sacó la Philips.
y son las que yo andaba trabajando. Ya después, ya, bueno, ya después de que perdí todo, ya empecé a meter, pero empecé ya lo que era la racona, ¿no? Que todos la conocemos. Ya fue racona con los conos igual de, así los rap son viejitos que antes, Viejitos, así los que empezaron a salir fisteras primerito, también, ¿no? Ajá. fisteras. Y sí, ya yo traía, digamos, unas, nosotros decíamos unas panelas de, digamos, de Twitter, de traía primero unos 30 Twitter, traía dos panelas de 30 Twitter, y así, así que era lo que andaba uno, ahora sí que una panela de, así una rueda, luego esa, en botes las hacía uno, Sí. las colgaba uno a mitad de baile, y ahí, Baile. ajá, y ahí ahora sí que es como, digamos, trabajábamos con cuatro trompetitas. Yo primero empecé con cuatro trompetitas, ya después ya eran hasta 12 trompetas, ¿no? Cuatro roperos, pero ahora sí que, pues, con lo que antes, ahora sí que todo sonido andábamos trabajando era con nuestros roperitos. Así de primero había también hubo también un tiempo de primerito, que la mayoría, yo creo que por ahí varios compañeros se han de acordar, que les llamábamos consolas a un bafle que lo hacíamos a la mitad de un ropero, digamos con dos bocinas, decíamos consolas, ¿no? Pues, ¿qué traes de equipo? No, pues una consola y un ropero. Una consola pues era una a la mitad de De un ropero. un ropero. Por lo mismo, ¿no? De que pues era mucho peso, o así para cargarlos, pues los traía uno así. Pero normal pues eran los roperos cuadrados. Las trompetas, los Twitter, ¿no? Lo que anduvo uno usando ahora, así que pues, de principio, que era lo que usábamos todo sonidero, pero ya es que de que empezó la evolución de todo el, de toda la, de todo el, así que la mercadotecnia de equipo, pues ahí se acabó ya Sí, ya todo pues, ya quedó atrás, ¿no? ajá, ya quedó todo atrás de roperos, muchos pues digamos ya las trompetas pues ya ni las conocen, Sí, ya ni las usa ya no nada, las ahora sí usan. que nosotros todavía andamos ahí con, Las ahora sí trompetas. con nuestras trompetas, ahora sí todavía usándolas, porque para mí el audio, el sonido que saca una trompeta, la verdad para mí es único. Es Sí. único, es muy diferente a lo de un medio. Un medio podrá uno regularlo, podrá uno darle, pues ahora sí que un agudo de medio, pero la verdad, como trompeta no hay dos, No hay ahora sí que. dos. Prácticamente, yo creo que antes las trompetas eran como ahorita los bafles, ¿no? Los aéreos, los de línea, ¿no? Y yo creo que, pues, como dijiste, pues era lo bonito, ¿no? De escuchar una trompeta. Y yo creo que hasta la fecha, ¿no? Es lo bonito de seguir escuchando sus trompetas. Y pues, yo creo que época muy, muy bonita, ¿no? Que se vivió en aquel entonces. Pues, ahora sí que, tomando un punto y un tema muy, yo creo que es muy delicado, y usted me lo comentaba fuera de cámaras, yo lo quería tocar un poquito después, este tema, y yo creo que es delicado, yo creo que muy doloroso, y bueno, digo, soy sonidero y afortunadamente pues no me ha pasado, ¿no? Se siente, yo creo que un sentimiento. Un sentimiento pues un poco triste, ¿no? El que me comentaba de que pues sufrió de la delincuencia, en que le quitaron el audio, y pues no sé cómo es que quiera usted expresarme el cómo vivió ese momento en esa época, en que le sucedió esto. Pues yo creo que es trágico, ¿no? Trágico y pues muy doloroso. Pues mira, esto ahora sí que, como dices, pues es muy difícil, ¿no? Porque empiezas con sacrificios. Todo esto se hace con sacrificio, ahora sí, porque no es nada fácil. Nada más imagínate, digamos, pues estar luego en veces quedándose sin comer por comprar un aparato, una bocina, un cable, es todo, ¿no? Lo que ocupa uno como sonidero. Y que de repente, digamos,
pues te da gusto de tener un audio y dices, ay, pues qué bonito, ¿no? Lo tienes y todo. Pero cuando pasa esto, lo que me pasó a mí, que digamos, saliendo de un baile, así que me quitaron todo.